me acompañe si es tan amable a un texto bíblico Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al verso 17 lo tiene usted ahí verdad dice amados no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca ni como homicida, ni como ladrón, ni por entrometerse en lo ajeno, sino más bien si alguno padece sea como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Voy a repetir esto. Pero si alguno padece como qué? Como cristiano no se avergüence sino glorifique a dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquello que no obedecen al evangelio de dios y hoy quiero este, enseñar la palabra conforme a lo encomendado por el Señor a mi espíritu bajo la temática participantes de los padecimientos de Cristo. Me llama la atención que este mismo capítulo 4 de Pedro comienza diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos también nosotros del mismo. Pensamiento. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué implica participar de los padecimientos de Cristo? ¿Qué tan preparados estamos nosotros como creyentes? para poder padecer y sufrir por el nombre de Cristo que ha sido dado a nuestra vida. Es una pregunta que yo me he estado haciendo en este tiempo reciente. Y la realidad es que si alguien tenía propiedad para hablar de esto era Pedro. Sabía lo que estaba enseñando, porque no lo estaba haciendo desde una posición de teoría, sino de una realidad vivida. Y la pregunta es, ¿por qué alguien puede decirnos a nosotros, no te sorprendas? En pocas palabras, si yo le digo a usted, no te sorprendas, es porque usted y yo estamos llamados a estar expectantes de algo que no debe de ser asumido desde una posición de sorpresa en nuestra vida. Y es precisamente esto lo que plantea Primera de Pedro capítulo 4. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dile a alguien que está a tu lado, no te sorprendas. ¿Por qué? Porque la escritura plantea que usted y yo somos uno con Cristo Jesús. Al ser uno con Cristo Jesús, no debe de ser anormal que usted y yo padezcamos de asuntos similares a los que padeció Cristo. Lo anormal es que digamos que somos uno con Cristo y vivamos una vida totalmente diferente a la que vivió Cristo. Por lo tanto, no debe de ser un elemento de sorpresa y la pregunta es, ¿por qué alguien puede decir, no os sorprendáis? Y esta era la declaración y la exhortación precisamente que hace el apóstol acá en esta epístola. No os sorprendáis, no te sorprendas. ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué él estaba sorprendido de la forma que muchos de los creyentes estaban actuando, viviendo y reaccionando cuando pasaban por ciertos momentos de adversidad en su vida? Quien escribió esta epístola había notado que en aquel tiempo, al igual que hoy, muchos creyentes reaccionaban sorprendidos ante eventos y procesos que sucedían en su vida. Y es que esta fue una de las características que nosotros heredamos de la religión. La religión distorsionó parte del diseño por medio del cual Dios trae perfeccionamiento. A nuestra vida, y lo quiero plantear desde varias ópticas: ¿qué es lo que usted y yo recibimos de aquellas personas que nos conocen y nos rodean como apreciación cuando nos vemos envueltos en un proceso de adversidad? Yo entiendo que el mal existe, yo entiendo que Satanás es real y que las tinieblas hacen su trabajo, pero entiendo que el reino de Dios es poderoso mucho más poderoso que cualquier otro reino en la tierra. Y la religión nos dejó una mentalidad supersticiosa que le da más crédito a la obra de las tinieblas que a la obra de la luz. Lo normal en la vida de un hijo de Dios se llama el padecimiento. Un evangelio donde usted no padezca en algún momento de su peregrinar de fe es un evangelio cuestionable. Porque en la vida tendremos aflicción. Y la misma aflicción que se repite en el que no tiene al Señor, también la evidencia quien tiene al Señor. La gran diferencia es cómo reaccionamos ante los eventos de la vida, cómo nosotros respondemos ante los momentos de adversidad que vivimos. Si lo hacemos sin el Señor, lo vamos a hacer de una manera trágica y viéndolo como el final de nuestra existencia. Si lo hacemos en Él, Señor, lo vamos a hacer desde la posición de hijos de Dios y con una mentalidad conectada a la esperanza presente, gloriosa y eterna de redención que tenemos en Cristo Jesús. Así que esto no debe de ser una sorpresa sino que más bien nosotros no debemos de sentirnos sorprendidos por causa del padecimiento, porque el padecimiento y la gloria van de la mano. Enseñaba en días anteriores. La escritura declara también en un pasaje en Romanos que leíamos en anteriores enseñanzas que la aflicción del tiempo presente no se puede comparar con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Para un hijo de Dios, aflicción y gloria son inseparables, pero gloria siempre pesará más que la aflicción. Así que si yo pongo en una balanza los procesos de aflicción que vivo versus la gloria de Dios a favor de mi vida, la gloria siempre pesará más que la aflicción que yo pueda vivir. Pero la realidad es que cuando el apóstol usa aquí algunas palabras claves, me gustaría llamar la atención con ella. La primera es, no os sorprendáis. Y la pregunta es, ¿qué es una sorpresa? Una sorpresa es algo que yo no estaba esperando. Y nosotros debemos de esperar en algún momento de nuestra vida que seremos probados y se probará la fe que ha sido dada a nosotros y será probada bajo diferentes grados de fuego. Por eso ella puede ser hallada más preciosa que el oro en alabanza por causa de que una fe que no es probada no es aprobada. Así que entonces sorpresa es algo que yo no estaba esperando. Pero si yo estoy esperando que en algún momento tendré que pasar por procesos o por eh, momentos de adversidad y aflicción, entonces mi entendimiento me hace el comprender que yo no debo de ser sorprendido por esta realidad. La segunda palabra que usa acá este texto, muy interesante, tiene que ver con la palabra juicio. Y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí necesito detenerme un minuto antes de entrar en materia. ¿Qué es la casa de Dios a la que se está refiriendo? Entiéndase que no vivimos en el tiempo antes de la cruz. Donde para tener una experiencia con el Señor, usted tenía que llevar un animal a hacer un sacrificio y esperar que el fuego y la chequina descendieran en un lugar físico llamado templo. Pero eh, la, la, la Escritura pro proyecta y plantea específicamente en Corintios, en su capítulo 6, en una de estas epístolas, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. La Biblia habla en Hebreos y dice que Dios permanece siendo fiel, aunque nosotros somos infieles, sobre la casa. Y dice la Escritura, la cual somos nosotros, que estamos llamados a retener hasta el fin la profesión de nuestra fe y nuestra esperanza. Así que nuestra mentalidad tradicional nos plantea que hay un juicio que va a romper en dos los edificios. Y esto no es lo que está hablando la Escritura. Está hablando de que hay un proceso que se efectuará en mí, en usted, que somos la casa de Dios, donde el Espíritu de Dios habita. No hay lugar de reunión donde venimos todos de manera colectiva, sino que de manera individual hay un proceso a efectuarse en la casa de Dios, que es el lugar donde reside y habita la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto se trata de usted y de mí y me involucra a mí y a usted en este proceso. Pero aquí la palabra juicio es a modo correctivo. Así que si yo vuelvo a leer este pasaje, me diría lo siguiente. Es tiempo de que el juicio o la corrección de Dios comience primeramente por nosotros. Si nosotros no somos evaluados, si nosotros no somos corregidos, si nosotros no somos perfeccionados y afinados por medio de la palabra y el Espíritu del Señor. Entonces no tendremos autoridad para juzgar al mundo. Entonces, ¿cómo se juzgará el mundo si primeramente no es evaluada, corregida de manera correctiva? Este juicio opera primeramente en la casa del Señor. Dios está haciendo ajustes en nuestra vida de fe. Está haciendo ajustes en nuestra forma de pensar. Dios está evaluando nuestra reacción y actitud ante los procesos de la vida. Si honramos a Dios solo por lo que creemos que tenemos o si somos creyentes dispuestos a honrar a Dios en todo tiempo y aún en medio de cualquier adversidad. ¿Cómo Dios podrá corregir al mundo si su propia casa está desordenada y vive en un estado de desobediencia? Así que se supone que los creyentes esperamos y no con un espíritu de duda, sino que sabemos que en cualquier momento vendrán tiempos de adversidad. Y esto no nos debe de sorprender. Por eso las pruebas no necesariamente tienen que ver con luchar con el diablo. Y nosotros tenemos que aprender a resolver este asunto, porque tenemos un cruce mental en esta realidad. La prueba es un asunto con Dios y no con el diablo. Así que el diablo no prueba, sino que tienta. El que tienta es el diablo y el que prueba es Dios. Porque al diablo no le interesa probar nada en nosotros, porque lo que usted prueba es porque tiene un propósito y un fin con ello y Satanás no tiene nada que ver con nosotros ni tiene parte en nosotros. Diga conmigo, no se trata del diablo sino de Dios. Entonces esto cambia el panorama como nosotros vemos las cosas. Puede ser que usted esté en medio de una prueba en donde Dios está afinando y tratando áreas de su carácter y su vida, pero usted está peleando con el diablo en vez de prestar atención en el examen. Entonces ese proceso se extiende en vez de definirse, porque estamos buscando la herramienta incorrecta para lo que Dios está tratando con nuestra vida. Pero la tentación a veces se parece un poquito o la confundimos con la prueba. La diferencia está en quién la ejerce, quién es que la trae a nuestra vida. Y la escritura plantea que nadie debe de decir que está siendo tentado por Dios, porque el tentador es alguien que busca nuestra caída y Dios lo que está buscando es nuestro perfeccionamiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios prueba y esto es para sacar lo mejor de nosotros. Diga conmigo, Dios me prueba para sacar lo mejor de mí. Y Satanás me tienta para sacar lo peor de mí. Por lo tanto, la diferencia queda puramente plasmada. Y Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta. A nadie declara la palabra del Señor. Por eso Santiago dice que Dios no es que tienta, sino el diablo. Porque Dios no te hará nada sobre nosotros para hacernos el mal, sino para ayudarnos a perfeccionar lo que ya Él nos ha entregado en Cristo Jesús y no estamos administrando de la forma correcta. Así que en vez de pensar en las pruebas y sorprendernos de que estas ocurran, veámoslo como la forma por medio de la cual Dios nos permite participar de los padecimientos de Cristo y si somos participantes de los padecimientos de Cristo, también lo seremos de su gloria, también lo seremos de su gozo y en este sentido el entendimiento debe estar afinado a nuestra vida. Porque nunca va a faltar uno que otro que va a venir a sabotear el proceso de lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Así que Dios prueba, el diablo tienta. Dios saca lo mejor de nosotros en medio de cada proceso. El diablo busca sacar lo peor de nosotros para entonces avergonzarnos, acusarnos y vernos derribados y destruidos, que es lo que Él quiere. Entender las dos realidades cambia mi panorama, cambia mi respuesta ante la realidad que estoy viviendo y genera un entendimiento que desmonta argumentos de aquellos que no han comprendido esta realidad y que por la influencia de una mentalidad trastornada religiosa creen que todo lo van a resolver a base de una batalla que muchas veces se torna en contra del Dios que está tratando con nuestra vida. ¿Cómo yo puedo pelear con mi hacedor. Como si Dios ha permitido un proceso para sacar lo mejor de mí, para perfeccionarme, donde Pedro está diciendo, no os sorprendáis. Esto es lo normal, que el que te dio toda la asignatura te pase un examen para ver si prestaste atención y aprendiste la lección. Como yo me levanto a hacerle guerra a Dios. Y por eso tenemos tantas personas con mentalidades trastornadas. Hermano, que usted no ha hecho guerra y que por eso está pasando una prueba. Pero ¿y cómo le va a hacer guerra al Señor? A ver si esto depende de cuánto yo peleo o de cómo su soberanía se establece en mi vida. Y todos nosotros tendremos que vivir por procesos. Que en el momento vamos a pensar que ni siquiera tendremos la capacidad ni la fuerza para poder vencerlo. Y cuando pasa el tiempo, usted se sienta y hace un repaso y un autoanálisis y comienza a comprender todo lo que Dios nos enseñó en medio del proceso vivido. Y nos damos cuenta que fue necesario ser afligido. A mí me llama mucho la atención un texto bíblico que, que, que me impacta en lo personal. Está en Hechos capítulo 9, 16, lo puede leer después, se lo leeré, muy conocido. Dios llama a un hombre llamado Saulo de Tarso, religioso como él solo, miembro del Senedrín, con cierto grado de autoridad, hasta para perseguir a los creyentes. El perseguidor terminó siendo un perseguido por el Señor. Y le dice lo que hará con él. Pero en Hechos 9, 16, fíjase lo que él recibe. Como, como, como instrucción de parte del Señor, quien ha de ir a hablarle a este hombre del evangelio cuando sus ojos estaban cubiertos de una especie de escama, para que ya no viera por medio de los ojos naturales religiosos, sino ahora de lo que Dios iba a hacer en su vida. Hechos 9:16, Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice: Ve donde ese hombre llamado Saulo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los grandes de la tierra, pero note cuál es la condición, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por causa de mi nombre. Yo le mostraré cuánto debe de padecer por causa de mi nombre. Y es que el texto es sumamente responsable. Cuando acá, en un momento determinado, la Escritura dice que si alguno padece, no lo haga ni como homicida, ni como ladrón, ni como malhechoro, por entrometerse en lo ajeno. Porque hay procesos que uno vive y padecimientos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios en nuestra vida. Son el resultado de nuestras malas decisiones, de acciones fuera del propósito de Dios y de la voluntad y de la palabra de Dios. Usted quiere saber cómo. Usted caminar sin temor al porvenir y al futuro, sébese de la palabra del Señor, todo lo que usted y yo necesitamos está allí, ella es luz a nuestro andar para que cuando nuestros pasos parezcan estar confusos, la palabra alumbra el camino por donde usted y yo debemos de transitar y allí no hay tropiezo ni estorbo. Sin embargo, fíjese una declaración contundente que hace este texto cuando habla de que si alguno padece conforme a la voluntad de Dios no se debe de sorprender, pero no como malhechor, ni como homicida, ni por entrometerse en lo ajeno y nada de esto, o como ladrón, sino más bien que sufrir por una de estas causas es un castigo que conlleva merecido pero el hijo de Dios o un creyente está llamado si ha de padecer que sea por el nombre de Cristo. Y aclara, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Por qué no se debe de avergonzar quien padece en el nombre de Cristo? Y es que el mundo desprecia el evangelio y al creyente precisamente por el sufrimiento y nosotros debemos de glorificar a Dios precisamente por ello. Y déjeme decirle esto, y voy aquí a hacer un aclarando glorificar a Dios por medio del sufrimiento no es un masoquismo espiritual, es una identificación con que yo soy privilegiado compadecer aspectos que en un momento Cristo vivió. A Él lo rechazaron, a Él lo calumniaron, lo criticaron lo tuvieron por herido, por azotado de Dios, no vieron lo de Dios en él, sino que vieron la humanidad rodeada de debilidad. No debe de sorprendernos si a usted y a mí otros nos rechazan, nos aborrecen, nos critican, nos menosprecian. O eso no es nuevo. Bienvenido, usted y yo estamos participando de los padecimientos de Cristo. Y como resultado hay gente que permanece firme en Dios cuando las cosas están bien, pero cuando los momentos se ponen difíciles, como no fueron entrenados para eso, piensan que Dios los abandonó o que lo está castigando. Y déjenme decirle, vienen días sobre la faz de la tierra que el que no tenga esto claro, terminará cuestionando y hasta desconectándose de Dios por situaciones que se avecinan sobre el mundo en el que usted y yo vivimos. Pero cuando usted y yo somos entendidos de la voluntad de Dios, sabemos que la bondad de Dios no depende de cómo las cosas estén marchando conmigo o cómo sean los resultados que esté teniendo. Dios sigue siendo bueno, aunque yo tenga o no tenga. Dios sigue siendo bueno, aunque haya productos en el campo o no, vacas en el corral o no. Porque mi contentamiento no depende de los bienes materiales, sino de la posición de hijo que tengo para con mi Padre celestial. Si yo voy a medir a Dios en función de mi cuenta de banco, el día que congelen los recursos bancarios pensaré que Dios dejó su bondad porque mi mentalidad es un trueque transaccional y no un entendimiento de quién es mi Padre Celestial. Y necesitamos comprender como hijos de Dios esta realidad. El apóstol dice: Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora, este texto, yo lo había leído muchas veces y sé que muchos de nosotros, pero este texto no es muy entendido. Aquí lo que está diciendo no es que, te met, que, que desde que te metes a cristiano vas a padecer solo por ser cristiano. No, 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 no. Él entendía otra cosa. Fíjese lo que significa este texto. Cuando usted lee la escritura en Hechos, capítulo 11, 26. La Biblia dice que a los discípulos, escuche bien, se les llamó por primera vez cristianos, porque no se les llamaba cristianos en el principio. Esto dice Hechos 11, 26. Entonces, ¿cómo se les llamaba a los discípulos? Discípulos. Entonces, a los discípulos por mucho tiempo se les entrenó para ciertos procesos. Se les llamó discípulos. Pero ¿qué sucede? Cuando le llamaron cristianos por primera vez, entonces empezó la persecución, porque aquí el nombre cristiano constituye el nombre de Cristo como el sufijo y una formación de la cual denota un seguidor partidista del Cristo. Y por eso cristiano es lo que caracteriza al seguidor de Cristo. Y por causa de ser seguidor de Cristo, lo que le hicieron a él, en algún momento comenzaron a hacerle a quien le seguía. En pocas palabras, algunos murieron crucificados, otros aserrados en algún lugar determinado como mártires, otros fueron lanzados al foso de los leones. Porque al principio a ellos se les conocía como discípulos, creyentes, o se les llamó aquellos del camino y se les llamó por primera vez cristianos. En Hechos 11, 26, en un momento dado, dice, a los discípulos se les llamó primera vez cristianos en Antioquía. Hechos 26-28. Agripa le dijo a Pablo: Por poco me persuades para convertirme a ser cristiano. Y en primera de Pedro 4, 6, aquí la idea es que el que está sufriendo como cristiano demuestra que el nombre que ha sido ampliamente utilizado es la causa de nuestra persecución y procesos vividos. En pocas palabras, te lo diré así. Hay personas a las que nunca le habrás hecho nada. Hay personas a las que probablemente nunca le has ofendido o le has hecho nada malo. Pero ellos te aborrecen y te preguntas por qué. Precisamente el problema no está contigo. Es por causa del nombre que representa. Es un problema con el nombre de Cristo. Y cuando representas o portas el nombre de Cristo, no debe de sorprenderte la actitud que otros van a tomar para contigo. Fíjese un detalle, mi hermano. La luz entre la luz no es molestia. Es más, si yo enciendo algo aquí, algún tipo de foco o lámpara, usted probablemente evita el mirarla directo, pero tampoco le será una molestia tan significativa. Pero si usted viene de un lugar donde hay mucha oscuridad y yo enciendo una luz, usted queda casi ciego. Porque el que está Permanentemente en la oscuridad la luz le genera incomodidad. Y hay que entender que hay una luz que ha sido dada a nosotros, que no opera por nuestra propia capacidad, sino por la fuente, que es Dios mismo, y es la luz de Cristo. Así que si alguien se encuentra sufriendo por causa del nombre del Señor, el consejo es, encomienda tu alma a Dios. Porque el sufrimiento de un hijo de Dios nunca estará separado de la gloria y esconderá detrás su propósito. Siempre que yo esté pasando por un padecimiento y un sufrimiento permitido de Dios, de parte de Dios, tengo que entender que hay dos realidades que acompañan ese proceso. Una se llama propósito y otra se llama gloria. Detrás de cada aflicción hay propósito y hay gloria. Entonces Pedro declara, la causa es que es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si algo yo creo firmemente que Dios está juzgando su casa. Dios está evaluando su casa. Dios está inspeccionando nuestro estilo de vida nuestra obediencia, nuestra correspondencia a su palabra y a su propósito en un sentido positivo, en un sentido purificante para nosotros como casa de Dios. Es el tiempo donde muchos vamos a enfrentar el fuego de la prueba, un fuego que soportamos para que seamos purificados y que no pueden soportar quienes reniegan y rechazan el nombre de Dios, sino que lo ven como un castigo. Para un hijo de Dios no hay un castigo en el sufrimiento, sino purificación y perfeccionamiento. Es entender que lo que suceda en mi vida en medio de un proceso permitido por Dios redundará para una vida de santidad, redundará para una vida de mayor comunión y afirmará mi esperanza. Mi esperanza en el presente y mi esperanza futura. Usted y yo vivimos con esperanza. No somos como los que viven sin esperanza. Esa esperanza se divide en la realidad actual y en la realidad futura. Esta esperanza involucra que si yo estoy padeciendo por causa del nombre del Señor, el nombre del Señor será glorificado. Esta esperanza involucra una esperanza de salvación. Esta esperanza en la que no tiene quien cae. En depresión, porque quien vive en depresión es porque siente que ya no tiene esperanza. Y usted y yo sí tenemos y vivimos con esperanza. Pero esta esperanza tiene también un enfoque en la gloria futura. En la esperanza gloriosa de que un día nuestro Señor ha de retornar. Y un día usted y yo no tendremos que padecer por lo que hoy estamos padeciendo. Y esto no será para siempre. Y este cuerpo mortal en algún momento ha devolver o al polvo que lo dio o ser transformado por el Señor. Esa es la esperanza que aguardamos nosotros, los que creemos en el inminente retorno de Cristo a la tierra. Habrá muchos creyentes que abandonarán su fe o otros que probablemente entenderán que tienen que repasar la materia para poder vivir un evangelio que incluya cruz y que involucre procesos porque esto es algo que no nos debe de sorprender. El mismo fuego escuche bien que purifica el oro es el que consume la paja, es el mismo fuego que y la misma llama. El mismo fuego que purifica a un hijo de Dios es aquel que consume a uno que no le sirve a Dios. Por lo tanto, es la misma realidad, pero aplicada a diferentes ámbitos que van a producir diferentes tipos de reacciones. El fuego es el mismo, pero su propósito en aplicación es diferente. Su efecto es diferente en la paja y en el oro. Usted toma la misma llama, pero cuando le pone oro va a tener un resultado y cuando le pone la paja verá que se va a consumir, pero es el mismo fuego. La diferencia no está en el proceso que hemos de vivir sobre la faz de la tierra, es cuál es la fe que gobierna nuestro corazón y la esperanza. Ante el mismo escenario algunos creerán que llegó el fin de su día y claudicarán. Y ante el mismo escenario otros se afirmarán más que nunca en su fe, porque serán como el oro y serán purificados y afinados como se afina el oro y la plata. La pregunta de este texto al final es, si primero comienza con nosotros, ¿en dónde aparecerá aquello que no obedecen al Evangelio de Cristo? Usted y yo nos podemos regocijar a medida que veamos estos procesos en nuestra vida. Quitar el lenguaje de queja, quitar el lenguaje de murmuración, de crítica aún al Señor mismo del por qué esto o aquello no ha salido como yo estaba esperando. Encomendar nuestra alma al Señor. Mientras que aquellos que rechazan a Cristo entienden que han disfrutado y han visto lo mejor de la vida y que están viviendo su mejor momento ahora mientras usted y yo sufrimos y estamos aparentemente en nuestro peor. Pero la realidad es que no podrán decir lo mismo en su existencia eterna. El que ahora goza eternamente sufrirá. Y el que ahora sufre eternamente. Gozará. Si usted pone en balanza una cosa con la otra, yo prefiero pasar el tiempo corto que me quede en esta tierra con ciertos procesos de vez en cuando, como los que vivimos, y una eternidad gloriosa del lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A creer que estoy llevándome la vida por delante, que estoy gozando la buena vida hoy en este tiempo corto y pasar una eternidad entonces resignado al fuego eterno. Si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Es la última declaración que hace este contexto escritural. La salvación del justo, usted y yo, no viene sin dificultad en lo que está diciendo. Dice, si el justo con dificultad se salva, lo que está diciendo es usted y yo tenemos una salvación que es gratis que es por gracia, pero que no viene si no es acompañada de dificultad, no viene sin dificultad. Entonces debemos de detenernos y pensar nosotros mismos, o alguien más parece tener algún tipo de salvación fácil. Yo no sé usted, pero yo he entendido que la salvación va acompañada de procesos y no es una cosa tan fácil como nosotros a veces la imaginamos. La salvación... Produce temor y temblor, porque va acompañada de momentos difíciles, de tentación, de pruebas y de adversidad en la vida. Ahora, no es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla, porque no es por obra ni por mérito, sino por gracia. Es un regalo de Dios, no es tante. La salvación es difícil en el sentido de que para un discípulo verdadero de Cristo dispuesto a cargar con su cruz, la Biblia habla de que en el mundo recibiremos aflicciones, pero no debemos de temer, porque quien garantiza nuestra victoria es aquel que ya ha vencido al mundo. Y por eso es que el justo con dificultad se salva porque padece conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro nuevamente dibuja una distinción entre los que padecen según la voluntad de Dios y los que sufren por andar en una vida de desobediencia, porque no todo el sufrimiento es por causa de la voluntad de Dios. Implica al final de este texto que debemos de encomendar nuestra alma al fiel creador. Y esta fue la misma palabra que usó Jesús en Lucas 23, 46, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que cuando un Hijo de Dios encomienda su alma al fiel creador, colocamos nuestra alma en la posición más segura. Dios es nuestro fiel creador. Y Él es nuestro Creador soberano con derecho de hacer en nosotros lo que a Él le plazca y lo que a Él le parezca conforme a su voluntad. Por eso Él es fiel y siempre hará lo mejor para nosotros. Así que la vida de fe y comunión con Cristo nos va a colocar a nosotros demanda y por eso es necesario aprender a confiar en el Señor en todo. Y esto significa que la perseverancia en fidelidad es la mejor prueba de que nuestra fe es genuina y es real. Esto implica que Dios nunca nos va a fallar, que merece toda nuestra confianza y que debemos de aprender a depender y a confiar en el Señor, lo cual no es un asunto opcional en nuestra vida. Y como concluyo con esta declaración, quiero entonces afirmar lo siguiente. Si hay una iglesia que pasó persecuciones y vivió momentos difíciles, fue la iglesia naciente del primer tiempo. A ellos le tocaron todos los platos rotos de lo que fue el acontecimiento post-resurrección. Como el sistema religioso y el sistema del imperio en su momento, quería borrar toda huella de la existencia del Evangelio, de los discípulos, de la religión, y una gran persecución se levanta contra los creyentes del camino, los primeros discípulos o aquellos llamados luego por primera vez en Antioquía cristianos. Ellos fueron perseguidos, le quemaron ciudades, lo echaban de su propia casa, lo lanzaban desde el pináculo del templo. Pero ellos descubrieron cuatro principios en los que la iglesia se ha desconectado en el tiempo. La iglesia del tiempo presente se ha desconectado de estos cuatro principios básicos. Y Hechos capítulo 2, verso 42, habla de ellos que fue parte del secreto de cómo esta iglesia del primer tiempo pudo sobrevivir a toda la adversidad que le tocó. Que fue mucho más que la que nosotros tenemos en nuestro día. Lo primero era que ellos perseveraban en la doctrina de Cristo, que era lo que se llamó la doctrina apostólica, pero era la doctrina de Cristo. Número dos, ellos tenían la costumbre de partir el pan por el templo y por las casas. Y aquí el partimiento del pan tiene que ver con la interacción de la palabra, porque ese es el pan que nos sostiene cada día. Porque Jesús dijo en Mateo 4, escrito, está no solamente de pan físico vivirá el hombre, sino de ese pan que se llama toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Padre nuestro al enseñarlo dijo, danos hoy el pan de cada día. Ellos partían ese pan, aunque tenían costumbres también de compartir lo que tenían entre ellos. Había una interacción en el templo, pero también por las casas con alegría y sencillez de corazón. Lo tercero o el tercer pilar de la fe de esta iglesia invencible que pudo sobrevivir a imperios, a persecuciones, y hasta el día de hoy hablamos de ella como iglesia modelo, es que ellos tenían comunión los unos con los otros. Se extrañaban, se amaban, se buscaban, se necesitaban. No había alguien que tuviera una situación y que los demás se mostraran indiferentes. O cayeran en ese pecado de la indiferencia, como que si le está pasando al otro, a mí qué me importa esto. Había una identificación: se gozaban con el que se gozaba, lloraban con el que lloraba y reían con el que estaba riendo. Pero por último, y no dejando de ser importante, ellos perseveraban en las oraciones. Y note aquí que la palabra oraciones es en plural, no en singular. Porque no era que oraban nada más cuando tenían problemas o cuando había algo. Ellos estaban entendidos de que había que orar en todo tiempo. El que no ora es un cristiano desnutrido que tarde o temprano tendrá consecuencias. La oración es la respuesta a todas nuestras necesidades porque orar implica hablar con Dios. Y cuando usted y yo oramos debemos de hacerlo con entendimiento y comprensión de que estamos hablando con quien tiene el poder para solucionar cualquier conflicto o problema que tengamos, pero no solo hablar por el problema, sino hablar porque disfrutamos a Dios. Yo me sentiría mal si como padre mis hijos solo vienen a mí y me dan un beso y me abrazan y me hablan cuando necesitan algo. Y eso nos pasa a todos los que somos padres en un momento de la vida. Uno siente que lo usan. Pero qué agradable cuando vienen y te tratan y te aman y te expresan en momentos donde no necesitan nada. ¿Cuándo usted y yo oramos? ¿Solo cuando tenemos problemas ¿O, o estamos orando para mostrar que disfrutamos a Dios? Es una pregunta que usted tendrá que responderla. Yo no la puedo responder por usted. Así que orar para disfrutar a Dios es algo muy diferente a querer pretender usar a Dios para conseguir un objetivo. Y aún así Dios en su misericordia nos responde. Pero lo ideal es que disfrutemos al Señor. Perseveraban en las oraciones. Una vida de oración y una vida en la palabra es una vida de poder. Estos cuatro pilares comienzan con doctrina y palabra y terminan con oración. No porque la oración sea menos importante, sino porque la palabra siempre en el modelo de la iglesia apostólica iba antes de la oración, para que cuando usted orara no orara la vanidad de su mente ni de su corazón, sino conforme a la palabra que le traía entendimiento. Hay gente que ora de los deseos de su corazón. Y acusa a Dios de que no le respondió a la petición y la petición no era petición, sino un capricho barato. Y Dios no está comprometido con caprichos, sino con propósito. Por eso, cuando usted estudia la palabra y luego ora, usted ora con entendimiento, porque ora conforme a la voluntad de Dios y no de los deseos de su propio corazón. Concluyo donde comencé. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Somos participantes de su aflicción pero también de su propósito, también de su gloria y de la victoria que solamente podemos obtener en Cristo Jesús. Al final de la jornada Apocalipsis dice, porque yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra y te daré a vencer y el vencedor se sentará conmigo en mi trono y vencerá así como yo. hey Vencido. El fin de esta historia dice que al que usted y yo amamos y le servimos ganará la jornada. Por lo tanto, nuestro pensamiento es de victoria y triunfo en Cristo Jesús, pero nuestra reacción es de entendimiento de proceso. Que no nos sorprenda lo que ya sabemos: seremos afligidos y probados y aún tentados por aquel vengativo, pero saldremos. Como el oro y no como la paja, por causa del Espíritu de Dios que habita en nuestra vida. Póngase de pie conmigo en este momento.